Обычно, когда снимаешь на телефон, луна бывает такая тоненькая-тоненькая. И сейчас просто посмотрите на эту луну, она какая-то... У нее какая-то печаль, видите? И при этом она синяя, огромная, просто огромная. Con que aquí te esperan, sol ardiente, la luna bella, el agua clara y la tierra buena. En Turquía asciende a 12 el número de fallecidos y la cifra de heridos en el terremoto superó los 430. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjeron múltiples sismos, el mayor de magnitud 7, cerca de las costas de la provincia de Esmirna. Por su parte, la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias del Ministerio del Interior informa que después del sismo principal se registraron más de 100 secundarios. El fenómeno provocó el colapso de múltiples edificios. Hasta el momento han sido rescatadas unas 70 personas. Desde la Organización Internacional Media Luna Roja informaron que han desplegado capacidades de emergencia y que proporcionarán alimentación a más de 25.500 personas. Además, el desastre generó inundaciones en las calles en una ciudad costera de la provincia de Esmirna. En el país vecino, Grecia, informan de 2 estudiantes fallecidos bajo los escombros en la isla Samos. También se reportan daños materiales y señalan que el terremoto se sintió incluso en la capital. Hemos conversado con Mehmet Yüceli, testigo que se encontraba en la ciudad turca de Esmirna en ese momento. Y mientras pasaba el terremoto, yo pensaba también, tiene que parar, no tiene que afectar tanto este edificio. Pero mientras pensaba en eso, y el terremoto seguía, y había una caja grande pero fuerte, y estaba en el suelo, y se ha caído, y yo vi moviendo las paredes. También, entonces, ya había dejado el teléfono y pensaba que ya las caídas de las plantas arriba habían empezado a bajar. Y ya hacía rezos
pensando que ya no habrá salido de allí. Aún resuenan en Polonia los ecos de la multitudinaria manifestación antigubernamental que recorrió anoche las calles de Varsovia. Más de 100.000 personas protestaron contra el fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe abortar en caso de malformación grave del feto, una decisión que muchos interpretan como un retroceso en los derechos de la mujer. Se acabó el tiempo de alcanzar un compromiso, les han quitado derechos a las mujeres y ahora quieren recuperarlos. Los manifestantes vuelcan su ira contra el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia, que está muy influenciado por la Iglesia Católica. En Estados Unidos, más de 1 millón de hogares siguen sin electricidad tras el paso del huracán Zeta por varios estados, desde Luisiana hasta Virginia. A 2 días de que tocara tierra como huracán 12 en Luisiana, los destrozos de la potente tormenta son extensivos. Cientos de árboles derribados, viviendas destrozadas, calles bloqueadas por inundaciones y por los vehículos que fueron arrastrados por el viento reflejan la magnitud del fenómeno. En Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia se registran los peores daños. Hasta ahora hay 6 fallecidos. Un deslave dejó al menos 60 viviendas soterradas en una zona rural al norte de San Salvador. Agua, lodo y rocas sorprendieron la madrugada del viernes a los habitantes de la zona de Los Angelitos 1 y 2, azotada por fuertes lluvias. Fue rapidito, como un deslave, ¿va? Pero yo pude rescatar a los 2 niños míos, allá con mi hermano y mi mamá, ya no pudimos hacer nada. Como puede ver, destrozado todo. Casi 40 personas permanecen desaparecidas y se reporta cerca de una decena que han sido localizados sin vida. Allá está fallecida mi esposa, allá por el 20. Y un hijo mío que llama Sandra Gladimir, no me lo hayan. Y tengo un hijo allá en el hospital. Unos 300 socorristas, policías y militares se desplazaron al área. La Fuerza Armada también activó equipos caninos para localizar personas desaparecidas. La magnificencia de la selva amazónica es difícil de describir. Desde el aire, la vista es extraordinaria. Su impenetrable cubierta de árboles solo la cruzan el río Amazonas y sus cientos de enormes afluentes y arroyos. El 30% de las especies del mundo habita la vasta cuenca del Amazonas. En este bosque viven más especies de aves, plantas y mamíferos que en cualquier otro lugar de la Tierra. 400.000 millones de árboles almacenan 86.000 millones de toneladas de carbono. Sin la selva tropical amazónica, el clima del mundo se desequilibraría. Literalmente ayuda al mundo a respirar. El 20% de todo el suministro de oxígeno del planeta se produce aquí. Sin ella, los expertos dicen que el calentamiento global se dispararía. Es enorme, sí, pero cada vez más pequeña. La tala y la agricultura son la mayor fuente de peligro. Parece impenetrable. Y de pronto aparecen pequeños cuadrados verdes. Son los leñadores en acción, que talan árboles en secreto en lo profundo del bosque. Entonces comienza a aparecer más verde, luego más, y de repente, el bosque simplemente desaparece y lo reemplazan millas tras millas de tierras agrícolas. Parece la Inglaterra rural, el problema es que no debería parecerlo. Una artista dominicana creó un altar de muertos en un histórico cementerio de Brooklyn, Nueva York, que sirve de homenaje a las víctimas de la pandemia. María Vargas Pion tiene la historia. En este cementerio de Brooklyn, que data del siglo XVIII, dentro de esta capilla yace esta obra de arte, un altar del Día de los Muertos. Yo definitivamente me inspiré en la tradición de papel picado, una tradición mexicana. La artista visual dominicana Cheresade García buscaba además crear un espacio especial para que muchos honraran la vida de los más de 7.000 fallecidos por COVID que hubo en Brooklyn. Dentro de la tristeza que tenemos es una manera también de celebrar, lo cual es la esencia del Día de los Muertos, es celebrar la vida de los seres queridos que hemos perdido. Grisel llegó a ponerle veladora a varios de sus fallecidos, en especial a su suegro, quien murió por coronavirus. Se siente tan como alegre, uno se siente mejor
que calmar y con amor. Ofrendas de comida como el tradicional pan de muertos, bebidas, mensajes y oraciones para el descanso eterno de sus seres queridos han depositado aquí personas de distintas razas y creencias. Todo ante el rostro en lágrimas y con un tono de piel diferente de la Estatua de la Libertad. Yo uso una iconografía católica y la iconografía de un símbolo que es neoyorquino para hacer un altar dedicado a esta ciudad. Este es el segundo altar del Día de los Muertos que crea el artista. El primero lo plasmó hace 6 años en Chicago. Totalmente diferente, pero con el mismo tema de utilizando la patrona de New York, que es la Estatua de Libertad. El domingo llegarán aquí familias enteras a celebrar el Día de los Muertos. Sprint final de campaña para Donald Trump y Joe Biden con múltiples mítines este viernes en el medio oeste estadounidense, en estados como Minnesota, Michigan, Wisconsin o Iowa, que impulsaron la victoria republicana hace 4 años y que ahora, según las últimas encuestas, se inclinarían del lado demócrata. Los ataques mutuos se siguen intensificando. Biden y la extrema izquierda incitan a la violencia con su vil retórica antipolicía y con el hecho de que son gente débil, gente muy, muy débil. Permiten que los participantes en disturbios dejen basura en las calles públicas que fueron financiadas por vosotros. El actual presidente se ha mofado de que su rival preste tanta atención a criticar su gestión de la pandemia que considera ejemplar, mientras Biden ha asegurado dudar de la estabilidad mental de Trump y ha pedido sacarlo de la Casa Blanca para acabar con su cruel agenda antiinmigración. Amigos, voy a proteger la seguridad social, Medicare y Medicaid. Él no podrá hacerlo porque nosotros vamos a ganar estas elecciones. No olvidemos lo débil y caótico que ha sido Donald Trump. Habla de política comercial. Dios mío, qué desastre ha sido. Precisamente este viernes la pandemia ha superado en el país los 9 millones de casos, con casi 230.000 fallecidos. La hostilidad política se refleja con especial crudeza en el césped de los seguidores de ambos candidatos. Sus carteles de apoyo están siendo vandalizados con mayor frecuencia que otros años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que se aplicarán medidas para defender la soberanía y los intereses de seguridad de China después de que Estados Unidos aprobara la venta de armas por valor de otros 2.400 millones de dólares a la región china de Taiwán. La venta de armas a Taiwán por parte de Estados Unidos constituye una grave violación del principio de una sola China y de los 3 comunicados conjuntos, especialmente de las disposiciones del comunicado de 1982. Interfiere en los asuntos internos de China, daña gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China, envía la señal equivocada a las fuerzas separatistas en Taiwán y daña gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China ha instado a Estados Unidos a que abandone la mentalidad de la Guerra Fría después de que la Universidad Johns Hopkins publicara un informe. En dicho documento se recalca que el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó en 2018 el denominado Plan de Acción sobre China, en el que se precisa que sea requerido a cerca de 100 departamentos judiciales regionales que inicie 1 o 2 peleidos al año contra China. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, hizo comentarios al respecto. En lugar de basarse en hechos, el Departamento Judicial estadounidense ha estado orientado políticamente y ha actuado sin aplicar la presunción de inocencia. Eso es lo que denominan el Estado de Derecho en Estados Unidos, en el que el sentimiento anti-China se ha convertido en una tarea que tiene que ser completada. No nos sorprende el porqué de tantos supuestos crímenes de espionaje y otros delitos que se han impuesto a individuos e instituciones chinas. Instamos a Estados Unidos a que abandone la mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos y que detenga la manipulación política. Esta era una sala de recuperación para pacientes tras una cirugía. Ahora es una sala de cuidados intensivos improvisada para pacientes críticos de COVID-19. Los hospitales en la provincia belga de Lieja se encuentran en el epicentro de la segunda ola de contagios bajo una enorme presión. No tenemos la capacidad de admitir más pacientes. Si un paciente llega a la sala de emergencias con un cuadro severo, lo tenemos que transferir a otro hospital en Bélgica hasta que toda la parte flamenca esté llena.
Philippe Debon nos dice que no solo se necesitan más camas, sino también personal. El 20% del personal sanitario en Lieja ha contraído el virus. Aquellos que no han presentado síntomas continúan trabajando bajo estrictos controles de seguridad. Bélgica se confinará a partir de este domingo. Una decisión en consonancia a los 15.000 contagios diarios registrados en promedio en la última semana. Más de 1.000 pacientes de COVID se encuentran en las unidades de cuidados intensivos del país, cada vez más cerca del pico de la primera oleada. Este jueves, Francia estrenó su segundo confinamiento nacional. Las concurridas calles de París quedaron prácticamente desiertas después de la medianoche. Serán 4 semanas de solo salidas esenciales para intentar recuperar el control de la pandemia y frenar la propagación del virus. Tengo 82 años, estamos confinados, no tenemos derecho a movernos y necesitamos un formulario de permiso. Lo que es difícil es el encierro cuando vives sola y tienes 70 años. No hablas con nadie y vives dentro de 4 paredes. En Portugal se comienza a aplicar restricciones de viaje entre condados, con el fin de detener las reuniones durante el fin de semana de Todos los Santos. Solo es permitido el desplazamiento bajo justificación. Al norte de Europa, Italia experimenta nuevas manifestaciones del sector cultural contra las nuevas restricciones. El Parlamento italiano ordenó el cierre de todos los teatros por al menos un mes. Mientras que los bares y restaurantes deben cerrar a las 6 de la tarde todos los días. La situación en Alemania es similar. Desde el próximo lunes, los lugares de ocio y cultura cerrarán durante todo el mes de noviembre. Esta dolorosa medida busca frenar la pandemia que azota el país con nuevos casos en las últimas semanas. Y República Checa ha extendido su estado de emergencia hasta el 20 de noviembre. El país ya tiene un toque de queda nocturno entre las 21 y 6 horas, que comenzó el pasado miércoles. Un intento para frenar esta mortífera segunda ola.